Hola, estoy de regreso. Este es el cake que estaban ahorita diciendo que lo dejé sin cake. Mire cómo está quedando. Ya le puse, ya lo cubrí con la pasta. Estoy aquí. Pongo los guantes para comenzar a bregar con él. Y sentarme porque estoy bien cansado. Estoy agotado. El día de hoy llevo rato. Si me han visto. Estoy poniendo la otra herramienta aquí que necesito para él. Este es el segundo. Ahorita lo vieron que lo picoteé, que lo hice canto, decía, mira, lo hizo canto, pero mira el resultado. Y todavía me falta arreglar unas cositas aquí. En la parte de abajo. Y ve, lo hice como un tipo cojín. Pero voy a darle unos detalles en oro, porque el otro tiene oro también. Esta en la parte de arriba es azul y rosita, marmoleado. Y entonces voy a continuar con él, darle los detallitos para comenzar a hacerlo como lo voy a hacer. Parece como más o menos un cojincito. Pero quiero darle como un toquecito en oro, aunque sí, aunque cuando lo marque se va a ir un poquito, se va a chorrear un poco, se va a marcar un poco, pero no importa. Quiero que tenga unos detalles en oro. Aunque sean ligeritos los detalles, pero que tenga unos toques en oro. Porque este tipo de la decoración de este cake lleva mucho color oro. Y quiero que sea bonito, elegante. Me gusta que el cliente quede bien contento. Bien contento con él. Ahorita dijeron, mira, lo va a dejar sin cake. Si lo va a dejar sin bizcocho. Sí, está casi sin bizcocho. Me gusta decir, a ver, muchos me dirán, este dice mucho cake y es boricua. Digo mucho cake porque lo digo en inglés, ¿tú sabes por qué? Porque bizcocho para nosotros puertorriqueños y para algunos otros no es lo mismo que para otros países. Y a veces bizcocho en otros países es una vulgaridad. Y por eso, como me ven muchos de otros países que me ven, hay gente aquí de todas las nacionalidades, pues me gusta pues tener un poco de respeto en eso. Y terminando aquí, un detallito aquí en oro. Esta es la parte de arriba del otro bizcocho, me falta cortarle cartón y todo lo demás para montarlo y comenzar a montar él. Este tiene azul y rosita porque el otro es violeta, marmoleado, porque los detalles de del otro, eso ya lo voy a dejar así. Comenzar a marcar. Lo va a hacer un cojín como los que normalmente vemos, que lo cogemos así, como que son en forma de diamante. No, esto lo voy a hacer de otra forma porque quiero salir de él, pues quiero salir de la monotonía. Va a ser como un cuadro, esto va a ser como cuatro leyendas. Va a ser diferente.
para salir de la monotonía. Ahí está. Por eso me preguntaron que lo desmadré ahorita. Sí. Pues ahora van a ver el resultado de la cosa espectacular y bella que voy a hacer. Dejando esto. Y sí, se me va a ir un poquito el oro. Vuelvo y repito, se me va a ir un poco, por eso es la idea. Esta idea viene de aquí, de la cabeza. Esto no es un diseño que ya tengo hecho, sino esto es algo que lo saqué de la de cerebro, improvisado de ahora. Dije, no lo quiero hacer que sea como todo segura, no tenía un diseño exacto de este game. Y por eso estoy marcándolo bien. ¿Ven cómo va quedando? Voy a mostrarle ya mismo, más de cerca. Les voy a mostrar un momentito cómo va quedando. Déjenme terminar este que estoy haciendo. Estoy un poco calladito para mostrarle. Voy a correr aquí para mostrarle rapidito lo que estoy haciendo. Todavía estoy trabajando en él, todavía no. Estoy trabajando en él, es como. Todavía le falta mucho. Varias gente me están haciendo solicitud de videos, pero cuando yo le doy a agregar, no contestan. Y ya me salen como solicitudes de gente que quieren que lo agregue. Estoy haciendo
un cojín bien diferente. Es algo improvisado, es algo que estoy diseñando aquí, buscando ideas de mi cabeza. No es algo que ya tengo. No es un diseño que ya tengo visto, sino es algo que estoy diseñando yo mismo. Un invento que estoy haciendo aquí para salir de del usual, de algo diferente. Me gustan las cosas diferentes. Vamos a marcar lo que se vea bien. Voy bien marcadita las líneas. Le voy a mostrar ahora. O sea, hay uno que se está riendo, tiene una carita ahí de risa, no sé por qué. Pero me dio risa a mí. Estoy súper agotado aquí ya. Tirando los últimos cartuchos, como uno dice. Marcando esto que quede bien marcadito, porque quiero que me quede bien bonito. Ya creo que ya está como ya quiero. Déjenme mostrarle aquí para que vean cómo. Vean cómo está quedando. Ven que es algo diferente. Un cojincito diferente. No todo es igual. Estoy saliendo un poco de lo mismo, de más de lo mismo. He hecho como 300.000 unicornios. Estoy harto de los unicornios ya. Quiero hacer cosas diferentes. Pues me pidieron que y a este bizcocho y estoy haciendo diferente. La tendencia. El diseño es por la muñequita. Este es por las muñequitas. Encima de esto, va unas muñequitas que son como de Medio Oriente. No sé el nombre de las muñecas realmente. Y vi como vi el. Le voy a mostrar las muñecas. Vi una muñeca y me. Estas son las muñecas. Estas son parte de las que van en el cake. Parte de los muñecos que van en el cake. Y como tú ves, si ven los diseños de la ropa de las muñecas, son como abultadas, son diferentes. Pues de esas. Estas son las muñecas que van en el cake. Saludos. Saludos a Gloria. Mira, estos son los que van en el bizcocho. Y una de ellas va sentada en el bizcocho, en esto aquí, la tengo que pegar con Royal Icing porque no se me va a sostener así. Ella va encima ahí, la otra va al lado. Y ahora falta pues pegar los otros detalles. Tylos.
Llevo por un rato largo en esto. Esto que quede bien marcadito. No sé si le... No sé si son de Disney realmente, nunca las había visto, es la primera vez que veo estas muñecas. Para mí, pues, son nuevas, no sé de qué, de dónde son. Pero no sé dónde poner esto. Lo voy a pegar a los lados. Sí, a los lados va. Ya sé dónde las voy a pegar. Ahora voy a buscar la peguita para comenzar a pegarla. Esto es un pote de medicina, aquí tengo Tylos mezclado con agua. Tengo la peguita ahí aquí. Y con ese que voy a utilizar. Una hoja de pincel. Para ya darle los últimos detalles y montarlo, que ya. Ya me falta poquito, ya me siento como que ya estoy terminando. Todavía me falta casi la vida. Poner un poquito de trailers ahí. Voy a pegar los últimos detallitos. Creo que voy a tener... No, son cuatro detalles. Son cuatro. Vamos, Johnny Otero, tú puedes. Tú puedes. Ya estoy harto de... Estoy cansado, se me ven aquí, pero ya llevo casi 8 horas y estoy ya muerto. Estoy súper muerto. Miren cómo va quedando. Dale para el lado que... No sé, me dan una opinión, le gusta, como se está viendo, no le gusta. Estoy improvisado, como digo, esto no es que lo tenía ya, esto es de... Como lo digo, de la mente. Un diseñito que lo estoy haciendo de mi cabecita, buscando ideas aquí en la cabeza y sacándola, dejándola fluir. Claro, los pasteles tengo más, tengo que hacer más, ahora mismo no tengo, ahora mismo se me acabaron y me toca hacer más pasteles. Me quiere salir de aquí, a poner un poquito más de pega. Se me pegó, qué cosa, oye, ahí salió, qué cosa.
Se no se quiere pegar ahí. Y le pone solamente 3. No creo que tenga mucho cosa. Esta es la parte de arriba, ya tengo eso ahí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esa es parte de él. Ahora vamos a trabajar la otra parte del otro. El oro que uso, lo tengo por aquí, déjame buscar donde lo puse. Mira aquí. Dice gold. Para flowers. Sé que son para flores, este es el que uso. Esta es la parte de arriba. Ese bizcocho. Ahora vamos a trabajar el otro. Ponerle los bordes que me faltaba todavía, no las he puesto. El otro, esta es la parte de arriba. No sé algo aquí. Son como toca moverlo. Porque no me quedo ahí. Tratar de cubrirlo bien. En el centro, que esté bien en el centro. La parte de abajo no me preocupa tanto porque eso va cubierto. Ahora voy a ir cuadrando. Mira, una persona me está escribiendo, pero no puedo. Y ahora mismo, terminando esto, no te puedo contestar. Y a la que me está escribiendo, estoy en un live ahora mismo. Estoy ocupado. Te voy a contestar, deme un par de minutitos y te contesto. Porque es que estoy terminando esto. Y quiero terminarlo porque ahorita lo vienen a buscar y tengo que terminarlo. No hay de otra, tengo que terminarlo ya. Dame un segundo, dame un segundito aquí. No sé si me está escribiendo de algo y no puedo contestarle bien. Sentarme de nuevo y a continuar con esto. Vamos a arreglar esto aquí. Déjame buscar la otra. Voy a sacar lo que no voy a utilizar y buscar la otra joyería para continuar. Denme un segundo, no se me vaya. Estoy buscando las otras joyas. ¿Cómo falta? Para continuar con el bizcocho. Continuar con esto aquí, pegándola y decorarla.
Pues mi amor, Mildred Ortiz. Yo soy de Davenport, Florida. Me puedes escribir al inbox y ahí yo te doy mi numerito de teléfono y esas cositas. O a los que quieran ordenar algún cake o algo, se pueden comunicar conmigo al 321-3333-2733. Ese es mi número de teléfono personal. Por favor, no contesto números privados. Si me pueden enviar un texto primero para decirme, mira, de la página o algo, pues ahí yo lo, ¿cómo te digo? Sé quiénes son y así puedo contestar. Pero no, usualmente no contesto números que no tenga en mi teléfono. Pero de esa manera me pueden conseguir. Tienen que enviarme un mensajito de texto primero. Este es mi número, es fulano de la página. Me gustaría un key o algo. Usualmente así es que trabajo. Esto es como verlo un poco en medio, bueno, está en el medio. Me gusta que esté más en el medio. Ahí. De color oro seco. Creo que esté más en el medio para cuando lo pongan en el otro plato. Voy a comenzar. Voy a necesitar mi espatulita para esto. Voy a comenzar a pegarle las perlas. La pega al revés. Acá se ve más así, así que va. Quiere romper las perlitas estas y no le voy a dar el gusto, voy a ponerle más pega. Porque se quiere ir la pique y no la voy a permitir, no quiero que se me rompa. Mucho trabajo pasé yo con ellas hoy. Un segundito. Estoy aquí peleando con las perlitas que se me quiere romper. Aquí está un poco reacia. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si quieres romper, pero no, no lo voy a permitir. La pegué. Miren qué bella. Qué bella está quedando. Esto es un 7 pulgadas. Sí, esto es un 7. Esto es un número 7. Número 7 es 7 por 4. Esto es un 7 por 4. Estoy trabajando esto. ¡Qué cosa linda! Estoy emocionado, está quedando espectacular. No puedo doblar mucho porque se me rompe. Las medias cuarteaditas ahí que se quieren romper. Estoy aquí pegándola, estoy echando un poquito de Tylos con agua. Que es lo que uso para pegar usualmente. Me gusta eso, denle a compartir el video. La masa la compré hecha. Es comprada. Usualmente cuando yo la hago,
usualmente. La trabajo con manteca. Le pongo un poquito de manteca para trabajarla, porque pues como le expliqué, si la trabaja, si la manteca se te va a poner, aquí tiene unos chivitos, tengo que cubrírselo, las perlitas que no tienen oro, y tengo que cubrirle esos detallitos, porque se trabaja con manteca y no le echa mucha maicena. La maicena es la que hace que se, la maicena y el azúcar, cuando le echan mucha maicena para trabajarla y azúcar, se te va a cualquier la pasta. Obligatoriamente se te va a cualquier, porque le está, se está resecando la pasta, se reseca más de lo usual y se tiende a partir. Voy a mostrarle aquí lo que estoy haciendo. ¿Qué le va apareciendo? Aquí, en entre medio de eso, le voy a hacer unos diseñitos con un royal icing para que no se vean esos huecos. Gracias, Lizzy. Ahí está mi colega Lizzy. Lizzy es, síganla en su página también, a Lizzy de los Santos. Lizzy Santos, es que digo de los Santos. A Lizzy Santos, ella es, mira, una chulería. Aprendí a hacer flores con ella. Ella es una chulería, es mala, ¿ya? A ver si me agrega ella al video en live, si no está ocupada ella. Porque quiero que la conozcan. Ella es de flores, de hojaldre, masa, todo eso con ella. Yo doy seminario a veces, pero ella es la dura en eso. Tiene todo mi voto de confianza con Lizzy, ella es tremenda persona. Te está quedando preciosa, está bello. Aquí está en esto, ¿viste la, el cojincito que le hice? Sí, está preciosa. Tengo el cojincito acá que va. Se le dice que va encima. Cojincito. Bello, está bello, precioso, me encanta. Encima de este y con la muñeca. Azul, precioso. Y en este de trabajito he estado todo el día. Mira, Lizzy, rescaté la máquina, que ayer tuve una anécdota que mis máquinas se me dañaron. Hoy la pude rescatar ayer. ¿Qué le hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con ella? ¿Verdad? Para pues qué sucede a nosotros, saber cómo resolver. Le puse los quemados, se me olvidó el nombre de eso. El nombre de la. Las escobillas que me dijiste. Las escobillas se las había puesto al revés. Jamás en la vida me va a prender la máquina. Pero qué bueno que resolviste. Qué bueno. Gracias. Amigas de la página. Ella es mi amiga Lizzy. Con ella pueden hacer estas bellezas de flores. Las tengo por aquí, yo le dije a ella que las iba a enmarcar. Mira, estas bellezas de flores las van a aprender a hacer con Lizzy. Saludos. Tus tallercitos, denle un palo a la página de ella también. Que te digo, muchas cosas buenas vienen con Lizzy de la Santo y con este servidor, muchos proyectos, así que tienen que seguirnos en la página, y los que han cogido clase con Lizzy saben que ella es una chulería. Para que vamos los tres. Y aquí estoy peleando con este ser que llevo todo el día con él. Mira, y te gusta la pintura que utilizaste, plateada, ¿cuál fue? El plateado lo compré en Baker Works, utilicé este. Ok. Este es el Ghost que ellos tienen ahí en Baker Works. No, eso sí, queda más oscura porque no lo mezclé con vodka. Si lo mezclas con licor oscuro, te queda un poquito más oscurito. Yo utilicé, en este caso, utilicé amaretto.
para mezclarlo y queda mejor. Ok. Un tips nuevo. Ya. Este me toca el picar, ¿no? Esto lo tengo que picar. Aquí está. Estoy en esta. En esta. Me falta un botoncito. Aquí tanto. Dos. Falta uno más. Sí, me están preguntando para buscar. Aparezco Lizzy Santa con Y al final y dos S. Sí, Lizzy Santa ya. Esas chicas que quieren aprender flores me han preguntado un montón por las flores. Mira, las flores, eso hay que gustarle. Es bueno tener conocimiento. Johnny, ¿qué saborcito es el cake? Este es de almendra. Almendra regular, bonito. Yeah. Qué rico. De almendra. Pero a mis chicas que están ahí conectándose, tienen que buscar a Lizzy. Tienen que buscarla. Tengo que hacer un royal icing ahora para cubrirlo. Los pinté en papel y se me pegan. Sí, para que se secaran más rápido. Digo, para que secaran y los pudieras despegar. Esto tengo que terminarlo ya. Esto viene a buscar como a las 7 de la noche. Ya te quedamos. Y ya el reloj está corriendo. Yo los meto al horno. El royal icing yo los meto al horno para que se me sequen más rápido. No, pero yo hago un royal icing que se seca rápido. Lo voy a dar una vela ahora cuando lo haga, pero no lo tengo hecho. Tengo que hacerlo para rellenarle unos diseñitos ahí en esos huequitos que tengo ahí. Y ya esto está. De este arroz se coció. Está bello, te quedó precioso. Este arroz se coció. Y esa pasta la moliada te quedó súper. Se ve bien bonita. Ya, y tengo el otro es con rosita, lo hice, rosita y azul. Ya esto está. Ahora vamos a bregar con el royal icing rápido. Déjenme sacar esto de aquí rapidito. Voy a utilizar. Pues este royal icing, yo uso para el royal icing que yo hago, que hago en el hotel, normalmente son 500 gramos de claras de huevo, cuando se hacen cantidades grandes, 500 gramos de azúcar regular, granulada, y 500 gramos de azúcar 10X, y 10 gramos de sal, y 10 gramos de sal y 30 gramos de polvo de merengue, y seca bien rápido. ¿Pasteurizada? ¿Qué? No, se usan frescas. Ok. Utilizan frescas. Usan frescas. Pero en este caso, yo como lo hago así rapidito, uso dos claras de huevo por dos tazas de azúcar. Una taza por... Por clara. Por clara. La clara aproximadamente aproximadamente las claras tienen como onza, once y media, más o menos el peso del huevo. ¿Qué edad? Esos huevos medianos. Separar los huevitos para ¿qué consistencia le das a tu royal icing? Bastante durito. Vas a ver, queda bien firme. Que es que usualmente es el que utilizo para hacer los diseños cuando lo hago en el piping. Ajá. Que lo hago para los diseños, que hago los diseños, los macramé y esas cositas.
Pues lo hago con él. Ya, dame un segundito porque no he puesto huevito aquí para separarlo. Importante cuando lo hagan, las temperaturas, los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Porque si sube más rápido. Ok. Dos platitos de huevo. En este caso le voy a echar una cucharadita de media cucharadita de polvo de merengue. Así, específicamente al polvo de merengue. Lo que se va haciendo. Tan prontito termine con yo que yo es que no te oigo por la máquina. Ah, ahora no, sí, Lito. No, contestándole a tus chicas. Ya, ok, ok. Voy a seguir aquí un momentito lo que se va subiendo las claras. Voy a encender la azúcar. Y se le echa un torrito de limón también, de jugo de limón, para que quede blanco. El limón o limón amarillo, puede ser limón. Puede ser limón verde, amarillo. Pero normalmente yo uso limón. Aquí esto todo pasa. Oh my god. Me acabo de reír porque acaba de pasar mi chico, mi nene. Salió corriendo del baño, sin ropa, por toda la casa, corriendo sin ropa. Esto lo que ha pasado. Mira quién está por aquí. Marino, ¿cómo estamos? Saludos, Marino. Y estoy terminando. Vamos allá. Creo que fue un poquito la... Se comienzan a subir. Pero más comida, también subir un poco la máquina, para ir hasta abajo. Voy a mostrarla aquí. Tony está preparando un Royal Ice para participar. Dame con el teléfono para mostrarle. Me van subiendo. Una vez que ya van subiendo, comienzo a incorporarle el azúcar. Dos tacitas de azúcar. A lo que vaya mezclando. Y si en dado caso que los quieren guardar, este Royal Icing lo pueden guardar, pero le ponen toallita en un container plástico y le ponen servilletas húmedas. Un montón bonito aquí que estoy regalando con una sola mano. Ahora sí, ahora sí. Mira que va cogiendo consistencia bien rápido.
Un caso ya. ¿De qué consistencia rápida coge? Dame un segundito aquí a lo que lo mezclo bien. No, espérate, que viene la cámara de nuevo. Ahora. Y le echo el chorrito de limón. Este chorrito de jugo de limón. Pero tengo que esperar que coja toda la... Mi paciente es un toya casting para antes de cortar. Vamos a preguntar aquí. Vamos a buscarla. Buscando todo en mi cajón. Estoy como un loquito. Tengo un segundito. Esta era la punta que voy a utilizar. La puntita que voy a utilizar para darle el toque final a los detallitos de él. No, el jugo de limón no le cambia el sabor para nada. Sí, ya está casi, ya está. Se pasa el escondido. Más bien aromatiza el Royal Ice. También, si lo quieren más blanco, en este caso yo lo necesito blanco, pero lo voy a pintar de oro. Porque es parte del juego de él. Del eso lo pueden pintar de blanco, los que lo quieran blanco. Pueden usar tinta blanca y le agregan. Johnny, están preguntando que si el jugo de limón no le cambia el sabor. No le cambian porque no le echo una cantidad excesiva para que le cambie el sabor, sino es para que mantenga el color blanco. Le voy a mostrar ahora cómo va quedando. O para la manguita. Y este Royal Icing seca bien rápido, bien rápido, bien rápido. Vamos a hacer un Si quieres, quítame para que... ¿Quieres mostrarle? Johnny, que parece que el video tuyo se está frizando, el internet no está muy fuerte. Si quieres quitar el video mío para que ya puedas ver porque se está frizando. Ok, pues listo. Lo único es colgar, no sé cómo quitarlo. De nuevo para mí. Vamos a ver cómo yo lo hago aquí. Ok. Ahora sí, esa era mi colega Lizzie, yo la quiero un montón, ella es bien. Un servicio. Para atrás y mostrarle Royal Icing cómo está, que miren cómo quedó. Debo buscarle una manga ahora y a llenarla. Pero es como que me perdí un momentito ahí. Las cosas pasan. Entrar el plato giratorio y el Royal Icing para mostrarle cómo queda. Le voy a mostrar. Mira, esto queda una consistencia bien buena. Y pueden darle forma a la
a mostrarles un platito antes de comenzar a hacer en el... Voy a mostrar aquí en un papelito para que vean cómo queda. Esta a mí me funciona súper bien. Y es con lo que voy a pegar la muñeca. Miren. Miren que y no se cae. Este es el que yo utilizo usualmente y miren. Coge forma bien y no se le va la forma ni nada. Eso sí, seca bien rápido. Hay que trabajarlo rápido porque seca rápido. A menos que le ponga un papel mojado. Papel toalla húmedo y ahí puede de eso, ahí ahora voy a trabajar aquí. Trabajar unos huequitos que tiene aquí a la parte de abajo. Tengo que bajarle la silla porque si no, no lo puedo hacer. Y le voy a mostrar. Ay, disculpen, fue que me entró una llamada. Entró una llamada ahí. Entonces, esos diseñitos que estoy haciendo ahí. Los voy a pintar de oro. Mira, merengue en polvo, yo le eché una media cucharadita. Pueden usar, si no tienen consigue merengue en polvo, pueden usar el cremor tártaro. Le funciona igual. El cremor le funciona igual. Y pueden hacer, pues digo, muchos diseños con él. Y queda súper firme. Y le estoy mostrando, voy a mostrarlo una vez más. Y para trabajarlo queda muy bien. Es una consistencia suavecita. Sí, hay que colar la de eso. Ya terminé aquí. Espero que seque un ratito. Espero que seque un ratito para montarlo. El resto. Nada, espero que les haya gustado. Y un montón de gracias a mi amiga Lizzy. Espero que les haya gustado el videito. Nada, quiero los voy a dejar para concentrarme aquí a terminar. Luego les mostraré un video con el que ya he montado ya el trabajo final. Nada, gracias, un millón de gracias por compartir conmigo este rato. Y espero que les haya gustado pues las cositas, los detallitos y los truquitos que les haya dado. Gracias, linda tarde a toditos.